vos llegas a mi pueblo, cosas simpáticas te pasarán. Muchos se enamoran de Ocaña por su arquitectura, por sus tradiciones, por lo bonito de su gente, de sus lugares turísticos, sobre todo también de la gastronomía, que es deliciosa. Y hablar de Ocaña es hablar de muchos temas importantes que juntos vamos a tener la oportunidad de conocerlos en este espacio dedicado a Ocaña en el canal comunitario TV San Jorge en este año 2021. Porque juntos vamos a recorrer diferentes lugares, escenarios, y también vamos a identificar a muchas personas que nos van a nutrir de la historia de nuestra ciudad, de nuestra amada ciudad que cumplió 450 años y que hay que seguirlo celebrando. Por eso los invito desde hoy en este primer programa para que sigamos conociendo de Ocaña, de su gente, de sus lugares bonitos, pero sobre todo de eso tan hermoso que tiene nuestra ciudad y que hay que darlo a conocer a nivel departamental y nacional. Bienvenidos a este espacio dedicado a Ocaña. La historia de la plazuela de la Gran Convención encierra detalles supremamente importantes dentro de lo que aconteció en este lugar. No solo su arquitectura y su imagen agradable a la vista de propios y visitantes, sino también su majestuosidad en los símbolos que la rodea y que tiene para el crecimiento de Ocaña y la región un rico significado colonial. Este lugar no solo se ha convertido en un perfecto encuentro para familiares y amigos, sino también en un perfecto sitio para darle una vuelta a la historia de la Villa de los Caro y conocer en profundidad lo que nos sigue enseñando en nuestros tiempos. Este es el sitio donde sirvió de reunión para la Gran Convención y de hecho aquí encontramos las placas con los nombres de los personajes que vinieron, los diputados representantes de las diferentes provincias que están consignados aquí y que nos muestran un poco de esa historia que se vivió en la ciudad. ¿Es verdad que dentro de la Gran Convención se filtró una mujer vestida de hombre? Pues eso nos cuenta la historia. Ella fue Bárbara Vicenta Lemus. Desafortunadamente está un poco aislada dentro de todas estas placas conmemorativas donde están reseñados los nombres de los asistentes, como ya lo había dicho. Y ella fue una mujer ocañera de gran importancia porque fue quien recibió a Simón Bolívar y lo coronó en el año 1813. Y luego en el año 1828, cuando se dieron las sesiones de la Gran Convención, cuenta la historia que ella se vistió de hombre, porque en ese momento las mujeres no tenían acceso a ese tipo de actividades, y ella ingresó a las sesiones de la Gran Convención. Es muy fácil identificar entre los nombres que embellecen la plazuela de la Gran Convención el de Bárbara Vicenta Lemus. Su placa que recuerda su participación en tan majestuoso evento es la dorada, al costado izquierdo de la plazuela. Durante los días que duraron sesionando los convencionistas, la residencia localizada en la calle Real de Doña Bárbara Vicenta se convirtió en el lugar de tertulia obligada de Santander y sus amigos, así como la estancia campestre de Villa Barbosa, al sur de la ciudad. ¿Qué tal, Chelimar, esa historia, ¿no? Que una mujer llegue a un recinto sin ser invitada y se convierta en una persona muy importante para la historia de Ocaña? Chelimar no es ocañera, pero vive acá, estudia acá, y yo creo que este lugar también es muy hermoso, ¿no? Para Chelimar. Sí, primero que todo, muy buenos días, Mario. Claro que sí, creo que es una de las cosas más bonitas que tiene Ocaña, puesto que uno viene, se relaja, se toma un helado. Yo lo llamo el parque de las buenas conversaciones. Aquí fluyen buenas conversaciones, aquí fluyen buenos momentos, y considero que eso es lo más bonito que tiene Ocaña, que uno puede ser feliz con cosas tan sencillas como venir al parque, comerte un helado y pasar en familia. Mira, eso es lo más importante de este programa, que alguien que no es de Ocaña reconozca también lo bonito que tiene nuestra ciudad. Y mira, el nombre que le ha dado Chelimar a la plazuela de la Gran Convención, el parque de las conversaciones, y lo es, porque aquí muchas familias llegan a concentrarse, como dice ella, a comerse un helado, a estar en unión familiar. Y no solo las familias, los amigos también, porque muchas veces nos vamos a encontrar con alguien y decimos, ah, no, nos encontramos en el complejo histórico de la Gran Convención o en la plazuela de la Gran Convención. Creo que por eso te decía al principio, es un punto icónico de la ciudad, porque es el sitio que congrega, y esto se dio a partir de la restauración que se hizo en los años 90, que aquí estaba la construcción donde funcionó en un principio el Colegio de la Presentación,
Luego, cuando el colegio se desplaza hacia la parte norte de la ciudad, aquí funciona la Universidad Francisco de Paula Santander durante muchos años. Y cuando el Instituto Nacional de Vías decide hacer la restauración, pues esos edificios se demuelen y luego se recupera este espacio, que se vuelve un espacio público, un espacio de encuentro, y es donde muchos de los personajes han vivido, muchos de los ocañeros hemos disfrutado, y también como Chelimar, que son muchas personas que vienen aquí en Ocaña, pasan un rato agradable. Luego de este acontecimiento, el templo de San Francisco de Asís mantuvo su función religiosa, sirviendo esencialmente como sitio de culto. Antiguamente la edificación estaba formada por el convento de los franciscanos y el templo religioso, iniciando hacia 1584, pero su construcción total terminó a mediados del siglo XVII. Los franciscanos usaron el convento para varias tareas, como el adoctrinamiento de indígenas, la celebración de actos religiosos, la instrucción de jóvenes especialmente dedicada a la gramática y retórica como sitio penitenciario. Todo el mundo dice, no, vamos para San Francisco, no, ¿qué estamos haciendo? No, vámonos para San Francisco. Entonces me parece curioso como que todos lo tengan relacionado, todas las personas al momento de tener un plan, lo tengan como punto de encuentro. Es muy bonito el punto de encuentro que tienen al momento de llegar acá, al momento de cómo fluye todo, el momento como la gente comparte. Aquí uno puede también conocer personas. Entonces ese punto donde aquí es, yo de hecho yo confesiono, tuve una cita aquí, o sea, por primera vez llegando. Me dijeron, vamos a comer helado, y estaba llegando a Ocaña, y me dijeron, no, bueno, vamos a San Francisco. Y yo, ¿qué San Francisco? Entonces todo es muy bonito porque todo el mundo lo tiene referenciado. Entonces siento que eso es lo especial y lo bonito de este parque. Pero Chelimar, cuando habla de San Francisco, se refiere más al parque que queda al frente. Los invito para que vayamos al parque de San Francisco. Llevas grabada en tu historia aquella gran convención, donde por el egoísmo de soldados y caudillos la gran Colombia afinó. Al cruzar por esos lares llenos de tiempo y de gloria, me vienen a la memoria la figura de los Caro, su poesía y oratoria, Ocaña hembra morena. No solo podemos quedarnos enamorados de la plazuela de la Gran Convención y toda su arquitectura histórica, sus íconos representativos. Por cierto, ¿sabían que las cinco columnas representan los países liberados por Simón Bolívar y las palmeras los cuatro países que conforman la Gran Colombia? Siguiendo este recorrido corto pero muy enriquecedor, solo basta cruzar la calle para entrarnos a otra parte de la historia que rodea la zona histórica de Ocaña, el Parque de San Francisco. Plazuela de San Francisco y calle de Antón García, columna de los... Muchos hablan del Parque de San Francisco, inclusive con la plazuela de la Gran Convención, pero este es el Parque de San Francisco. Efectivamente es el parque. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? La plaza es un espacio abierto que no tiene árboles, que es generalmente trabajado en el piso o con baldosa o con piedra, con diferentes materiales. El parque, a diferencia, ya tiene árboles, ya se crea un ambiente diferente, tiene las bancas para que la gente repose, para que haga sus conversaciones. Entonces, este es el Parque de San Francisco, que está adjunto a lo que es el Colegio José Eusebio Caro. Bueno, Chelimar, y ese es el Colegio José Eusebio Caro. Muy curioso que un colegio, dicen muchos, que no haya sido terminado en la pintura, ¿no? Así era la estructura, ¿te parece curioso? Sí, me parece curioso. De hecho, cuando yo llegué por primera vez aquí a Ocaña, yo no pensé que era un colegio. Primero lo asimilaba, no sé, otra cosa menos un colegio. Yo decía, debe ser un centro o algún centro de memoria histórica aquí en Ocaña, algo que represente y lo hayan querido tener así por siempre, como para que se conserve esa antigüedad, pero nunca me imaginé que fuera un colegio. Bueno, José Miguel, no es que no haya habido plata para terminar de pintarlo, sino que esa era la estructura. A ver, pues hay un diseño original que se hizo y que no es solamente esto que vemos, sino que comprendía casi toda la manzana. En un principio, esta puerta que vemos como la puerta principal era una puerta alterna, y la puerta principal estaba más hacia adentro de lo que es el parque, que tenía un frontón con un diseño muy especial al estilo de los edificios neoclásicos de principios de siglo, pero desafortunadamente no se pudo llevar a cabo toda la construcción. Cuando se logró conseguir los recursos para hacer otra parte de la construcción, que es la parte posterior, pues vemos que el estilo arquitectónico también cambia un poco.
pero de todos modos esta es la parte más importante. Posiblemente estuvo diseñado para que el acabado fuera en ladrillo tal y como lo conocemos. Dentro del hermoso parque de San Francisco existe un personaje muy especial para la ciudad, José Eusebio Caro Ibáñez, cuyo nombre tiene el colegio que hemos mencionado, poeta y escritor neogranadino de la generación posterior a la independencia. También fue ideólogo y fundador del Partido Conservador Colombiano, junto con Mariano Ospina Rodríguez. ¿Qué hay de eso, José Miguel, del mito que no es la estatua de José Eusebio Caro, que es otro personaje, sin temor a equivocarme, de Argentina, que tal vez se han confundido con la estatua? ¿Qué hay de ese mito? A ver, hay una cosa, siempre se tenía la concepción de que a Colombia venían dos esculturas, una venía para Argentina, una venía para Ocaña, Colombia, y en el momento de desembarcarlas, no sé en qué lugar, porque no está escrito, las confundieron. Entonces, la que correspondía a Argentina la trajeron para Ocaña y la de Ocaña la llevaron para Argentina. Entonces, pues siempre se nos dijo que ese no era José Eusebio Caro. Con ocasión de los 100 años de la creación del Colegio Caro y con la recuperación que se hizo del Parque de San Francisco, me pidieron el favor que hiciera un pequeño estudio para intervenir la imagen, la escultura, que finalmente esa recuperación no se hizo. El estudio yo sí lo hice y me puse a estudiar la historia, las imágenes que habían de José Eusebio Caro, y resulta que en algún momento mandaron a hacer 3 esculturas que representaran a José Eusebio Caro y que iban a ser ubicadas en diferentes sitios del país. 3 esculturas que representaban diferentes momentos vividos por él. Una, en su época de estudiante, fabricada para ubicar en el Parque de San Francisco de la ciudad de Ocaña, frente al Colegio José Eusebio Caro. Otra, en su época de profesional, que la ubicaron en la Plaza Central de la Universidad Nacional. Y otra, que fue ubicada en el cementerio de Santa Marta, donde reposaban sus restos. Entonces, estudiando todo eso, se pudo concluir que esa primera escultura la hizo un escultor de apellido Arcila. Fue modelada aquí, pero fue fundida en Italia, en Florencia, en Italia. Luego la trajeron y la pusieron. ¿Por qué se tenía esa idea de que no correspondía a la imagen que conocemos de José Eusebio Caro? Porque siempre se nos había mostrado la imagen de José Eusebio Caro un poco calvo, con barba, muy diferente a lo que vemos aquí. Y haciendo profundización en esa investigación, se encontró que este escultor Arcila hizo esta obra basado en unas fotografías que tenía la nieta de José Eusebio Caro, con unas fotografías de cuando él era joven, cuando era estudiante. Se hizo un estudio comparativo de la escultura con las fotografías y coincide mucho. Entonces se pudo verificar y está registrado que ese artista hizo la escultura para Ocaña y que representaba a José Eusebio Caro. José Eusebio Caro como estudiante. Tal vez ese dato no lo conocíamos muy bien. Su estatua en el Parque de San Francisco es motivación para todos los que en el plantel educativo adelantan sus estudios bajo el nombre de tan importante personaje para Colombia. Interesante, porque pues sí había escuchado el mito, pero entonces es chévere como que lo desmientan y que uno entienda y comprenda cuál fue la realidad del tema de la escultura. Y me parece muy chévere porque, o sea, a mí me gusta mucho aprender lo del tema de cultura, y más si es donde estoy viviendo, porque si la gente me llega a preguntar o viene mi familia y me dice, bueno, ¿y esa estatua quién es o quién es? Y escuché tal mito y uno no sepa responder, entonces ya uno va aprendiendo y, como dice un profesor mío, todos los días se aprende algo diferente. Claro que sí. Chelimar es de Aguachica. ¿Cuál es el colegio más representativo de Aguachica? Yo diría, el colegio más representativo de Aguachica. El Campo Serrano, creo que por antigüedad, y también el Colvalencia, porque bueno, yo soy egresada del Colvalencia y el Colvalencia también tiene bastante prestigio. Bueno, si hablamos en Ocaña, José Eusebio Caro, la institución educativa es una de las más representativas, por ser una tal vez de las más antiguas. Voy a seguir lo que está diciendo Chelimar. Por antigüedad, el Colegio de la Presentación, que se fundó hacia 1888, pero el Colegio Caro, sin quitarle importancia a la presentación, el Colegio Caro de pronto tiene un poco más de renombre y más importancia, porque se convirtió en un momento de la historia de Ocaña en ese colegio que recibió muchos estudiantes de fuera de la ciudad. Llegaron muchos profesores que eran de fuera de la ciudad y eso le dio un nivel muy alto, y de hecho el Colegio Caro tuvo un nivel dentro del ámbito nacional de gran importancia por los resultados académicos que se tenían.
Perfecto. Y si vamos hacia el Colegio Caro, vengan, me acompañan. Yo les quiero hacer una pregunta. Pachelimbar primero. ¿Cuál es esa comida típica de Ocaña que más te ha gustado desde tu tiempo que estás aquí en Ocaña? Bueno, a mí me gusta mucho el pan ocañero, comerlo con un cafecito. O sea, todas las mañanas mi papá siempre sagradamente él ama el pan y se enamoró del pan ocañero y como que es la comida que por lo menos ahora perdura en mi casa. También la arepita me gusta mucho, la arepita con queso y mantequilla, porque yo desde muy niña venía a Ocaña porque yo tenía una tía acá y mis primos son ocañeros y mi tía la aprendió a hacer. Entonces es muy rico porque cuando yo iba a otro lado y ella se mudó acá a Ocaña, igual forma seguía perdurando esa comida típica de Ocaña, y es lo bonito porque a veces un ocañero sale de la ciudad y en todos lados se lleva su arepita ocañera y aprende y enseña y da a conocer su gastronomía. Y si le agregamos a esa arepita ocañera aguacate, queda más delicioso. Y pollo alcaparrado, y barbatusques, claro. Y carnes michadas. O sea, hay muchas formas de poder degustar ese plato principal que es la arepa ocañera. Y pues esa es la tarea, de poder preservar nosotros eso que nos identifica, igual que el pan ocañero y muchas otras cosas. Y alrededor de este parque y de este sector donde nos encontramos, pues a raíz de que se haya restaurado, que se haya recuperado ese espacio público, pues se ha desarrollado un proceso donde surgen muchos restaurantes, donde surgen muchos sitios de comida que le brindan a propios y extraños o a los que nos visitan la posibilidad de comer diferentes platos, pero dentro de ellos los que son propios de nosotros. Bueno, precisamente les hacía esa pregunta por eso, porque alrededor de acá, de la zona, como lo decía José Miguel, existen esos restaurantes y lugares típicos también de la comida ocañera. ¿Todavía se puede hablar de zona histórica, José Miguel? Claro que sí. Desafortunadamente, pues es el devenir del país, de las ciudades, y depende de cómo se asuma esa historia de cada ciudad, pues se va conservando. En este sector todavía hay algo de historia, hay algunas casas que conservan su estructura, sus elementos básicos, todo ese ambiente que se creaba desde un principio en que fue concebido, y pues es lo bonito, porque muchas veces llegan personas de otras ciudades o de otros países y lo primero que ven es eso, ¿sí? Y este sector tiene ese encanto, en parte, porque se ha conservado un poco la arquitectura colonial, los patios de las casas, y eso hace que la gente venga a reunirse acá. Nos apuntamos que ese sea otro programa, visitar los restaurantes y la gastronomía. Me encantaría muchísimo. Pues yo he visitado algunos, me han gustado mucho, pero quiero ir así, no he conocido hasta el momento, no he ido, no he tenido la oportunidad de ir a un restaurante donde hay una propia comida ocañera, que yo sienta que uno llegue y sienta como ese ámbito ocañero por todos lados, desde las paredes hasta el platico más chiquito que sirva. Nos apuntamos a, claro, a seguir. Sí, poder comer que nos sirvan en un plato de peltre, el café negro, con pan y mantequilla, comer la arepa, el pichón, todas esas cosas que son propias de nosotros. Bueno, y la ruta por Ocaña sigue. En el próximo programa vamos a seguir conociendo lo bonito que tiene Ocaña para que todos nos enamoremos de esta tierra norte santandereana. Así que no se despeguen de TV San Jorge, porque en este año 2021 seguiremos hablando de Ocaña. De aquellos buenos amigos, los norte santandereanos, adiós a todos les digo. Ocaña, hembra morena, bella flor del Barbatusco, en la distancia te busco y en mi corazón te llevo. El dulzor de las cocotas, con su color encarnado, lo tienen las ocañeras en el fuego de sus labios.